Muy bien, como os decía, vamos a mezclar hoy método Sakuma con pilates, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la elevación pélvica, es decir, mantenerme ahí el culillo, pero le vamos a hacer el método Sakuma, que es, me quedo aquí arriba, estoy 10 segundos, bajo, tomo el aire, subo 10 segundos, así las 6 series de 10. Para complicarlo un poquito más, vamos ahí a subir en punta, estamos los 10 segundos, bajamos, subimos en talones, 10 segundos, bajamos, vamos rotando entre punta y talón, ¿vale? Venga, colocaros la espalda bien pegadita a la esterilla, soltamos, arriba en punta, nos aguantamos en 10. 9, 8 en punta, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomo aire, en talones, arriba en 10, 9, 8 en talones, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, subimos en punta, en 10. Venga, vamos a continuar con el abdomen, entonces ahí a 90 grados, manos a la nuca y estamos aquí en 6 series de 10 segundos. Bajo para tomar el aire, arriba 10 segundos. ¿Vale? Venga, colocaros las piernas a 90 grados, manos a la nuca, cogemos el aire, soltamos, venga, arriba, aguantando en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abajo, tomamos aire, soltamos, arriba en 10, 9, muy bien. Los costados, venga, vamos a tumbarnos de lateral, rodillas estiradas, pies en punta. Cuando soltamos el aire, nos subimos ahí en bloque, levantamos ambas piernas del suelo. Cogemos el aire, volvemos y descansamos. Vamos a hacernos unas dorsales simples y luego ya nos volteamos para hacer la otra así unita, ¿vale? Las dorsales simples, manos en la cartuchera, apretamos todo lo que podamos glúteo para subir ahí en bloque. Es decir, es una contracción desde la punta del pelo hasta los dedos del pie. Aprieto culete, me contraigo en bloque, suelto el aire. Cojo, bajo y descanso, ¿vale? Vamos a 12 y cambiamos y hacemos la sierita, ¿sí? Venga, vamos allá. Cogemos el aire, soltamos, arriba. 1, arriba. 2. Arriba, 3, venga, vamos allá, de costado, rodillas estiradas, pies en punta, la mano ahí delante para no volcar, para hacer palanca, venga, vamos allá, estamos, venga, cogemos aire, soltamos, arriba. Este, el de invertirnos hacia atrás, pero le hacemos mantenido. Vamos a hacer 10 segundos que nos vale para hacer brazos y para estirar un poquito las piernas también, ¿vale? Nos quedamos ahí sobre los talones en 10 segundos y luego ya volvemos y descansamos, ¿sí? Venga, vamos allá. Cogemos aire. Soltamos ahí atrás, tirando de los talones contra el suelo para estirar las piernas, tiramos
bien contra el suelo. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, volvemos despacito. Y ya estamos. Nos vemos en la siguiente. Habrá agujetas mañana al trabajar ahí el isométrico. Venga, buen fin de. Hasta luego.